Ok, vámonos, señores, con información, hermoso, porque acaba de llegar algo a nuestra sala de redacción y tenemos que decirlo de último momento aquí en Calientitos, señores. De último momento, la pachablanca curtida ha sido suspendida. ¿Qué? Sin fecha de retorno en el programa de Farándula, donde recién estaba estrenada hace como 2 semanas. ¿Por qué? Porque en ese canal, los directivos, creo que, bueno, ha sido una buena decisión también, han sido bastante sensatos en que lo que ella estaba exponiendo, la campaña sucia que estaba llevando en contra de la fucsia, es incorrecto. Porque primero, es un programa de Farándula como tal, no es un noticiero para estar llevando ese tipo de denuncias de supuestas malas prácticas médicas. Además, con la alevosía y ventaja con lo que la estaba haciendo la pacharaca curtida, mejor decidieron esto: te quedas en tu casa, te quedas en la olla y verá Dios en qué momento se nos da la gana y te llamamos de vuelta. Pero yo no entiendo, porque yo pensé que ella, hasta donde yo conozco, estaba yendo gratis a trabajar, o sea, era parte de ahí. Entonces, realmente debe ser más grande la afectación de los directivos para que un elemento que te está aportando gratis, que tú lo saques, la cuestión debe ser un bastante serio. Pero más allá de lo gratis es porque, o sea, como yo lo dije también la semana pasada, acuérdense el último día, yo dije, esta gente ni siquiera suma, pues. O sea, yo prefería el agárrate con la Jaime y con la vaca. O sea, creo que al menos por ese lado el mensaje como que llegó. Más aún con lo de la fucsia le jugó más en contra de la curtida. Pero es un poco raro porque se supone que los directivos deberían tener conocimiento antes de sacar al aire de lo que van a hablar. Y si ellos permitieron que no solamente una vez, creo que se sacó este tema a relucir. Algo. Es como una semana que la dejaron. Exacto, entonces, por último, ya, te lo sacaron un día, te lo sacaron 2 días, pero esperas una semana recién para tomar acciones con respecto al tema, me parece un poco raro. Contradictorio. Es bastante contradictorio, hay que ver realmente qué es lo que ha pasado ahí, pero te cuento que justo ahora veía unos pequeños extractos de Marta Quiñones en Agárrate. Oye, y me gusta su facilidad de palabra. Parece mentira, a veces muchos de alguna manera han tomado a burla, porque esa es la realidad, el tema de Martita Quiñones, de su personalidad, de su carácter, de su manera de ser, pero la escuchaba a ella emitir un comentario y lo hace con mucha soltura, con mucha elocuencia, lo está haciendo muy bien y creo que hace un buen rol allí. Yo la dejaría a Martita Quiñones con Tabata Gálvez. Y la curtida en su casa. Pero te cuento, sí, que eso, te cuento que eso es algo no, como... No, no creo que asume. Eso es algo así como que veremos, sí, veremos, no, a lo mejor qué pasa. Porque recordemos que María Jaime también fue suspendida varias veces con el caso de Ruales cuando habló. Sí, verdad. Igual a la semana siguiente estaba ahí campando. Es como para apaciguar un poco las cosas, ¿no? Hay que tomar cuenta que para lo que sí que las declaraciones están demasiado fuertes, están... Para mi concepto, personalmente, como por estar disparando sí, con la experiencia que tengo, yo creo que esto ya se pasó de castaño oscuro. Yo creo que poner ya un suavizante, ahí algo como para que fluya y ya cortar eso de una vez. Pero de parte y parte, de porque parte recordemos parte, que en la cuando estuvo también aquí duro, la fucsia, claro, le dijo que se comía todo, le dijo lo que se metía, le dijo que estaba haciendo puntos en la salida. Entonces, claro, son fuertes también las expresiones. Porque parte, está, ¿verdad? O sea, en un segundo mientras habló, la fucsia la hizo pedazo y una otra hasta como hasta que se le robó. Obviamente, Verónica no se va a quedar callada porque nadie deja que de alguna u otra manera te digan las claro, cosas de frente. Hasta donde sé, ella lo conozco, que quien siempre la padrina, la lleva, porque yo hice un programa con él, es William Jaramillo. Y en el programa que yo estuve con William, siempre la llevaba y la tenía ahí a Verónica. Entonces, al ver la presencia de William, era obvio que en algún momento íbamos a ver a Verónica ahí, porque él siempre trata de apadrinarla. Para mí, buena decisión y ojalá que no regrese la curtida. Vámonos.